¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de Radio Encuentro y de ENTV? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de repasar aquellos hechos que han sido importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Y en la segunda parte de cada resaltador, una entrevista, en este caso con Lorena Alan, referente de la CETEP y coordinadora del merendero, comedor Copita de Leche del barrio 30 de Marzo, en un diálogo con nuestro compañero Néstor Busso, hablando de la situación actual del merendero y del barrio 30 de Marzo y los alrededores en particular, a partir de lo que significa para las familias más empobrecidas de nuestra ciudad afrontar esta crisis, este ajuste que está implementando el gobierno nacional con la complicidad, claro está, de los gobiernos provinciales y municipales. Eso va a ser en la segunda parte del resaltador de hoy. Tenemos que iniciar con otros temas y uno de los centrales y que queremos destacar tiene que ver con lo que es el reclamo de los estudiantes universitarios y también docentes universitarios para solicitar y reclamar al gobierno nacional mayor presupuesto para las universidades de todo el país. Hoy, en esta semana, se está cumpliendo ya la cuarta semana de medidas de fuerza por parte de los docentes, con universidades cerradas, con clases públicas, con, en este caso en Viedma, cortes de puente y panfleteadas, en el marco de las medidas de fuerza que se llevan adelante en 57 universidades de nuestro país, reclamando lo mismo, mayor presupuesto para la educación pública universitaria. Vamos a compartir parte de lo que ocurrió esta semana en dos hechos que han sido organizados por la Asamblea Interuniversitaria del Comahue y de la Universidad Nacional de Río Negro. Nuestro reclamo es centrado básicamente en el presupuesto universitario. La Universidad del Comahue está sufriendo el desfinanciamiento de las universidades públicas, es una de las más afectadas dentro de las 57 universidades nacionales que también están en lucha. Más que nada el planteo de las clases públicas es más que nada para visibilizar, salir un poco a las calles, visibilizar el conflicto a la comunidad y sobre todo también invitar a la comunidad que se sume a nuestro reclamo y sobre todo que tome conciencia de la importancia que tienen las universidades públicas en nuestro país. Más que nada es para visibilizar el reclamo de las universidades, de las 57 universidades, no solamente la Universidad de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, sino que 57 universidades a nivel nacional están pasando por la misma situación de ajuste de un gobierno presidido por Mauricio Macri, que lo que quiere es implementar un plan sistemático para que solamente las personas más acaudaladas puedan ser las que vayan a estudiar a la universidad pública. Entonces lo que estamos reclamando acá es porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que son primera generación de universitarios, es decir, que dentro de su familia fueron los primeros que pudieron estudiar. Estamos defendiendo a la universidad pública dentro y en las calles, constantemente marchando y movilizándonos. Esto es una medida más para visibilizar un reclamo que, pese a que la dirigencia política no oya, nosotros nos vamos a mantener inconmovibles, inamovibles en el reclamo. Hay también una actividad similar en el otro puente, ¿no es cierto? Hay una actividad similar en el otro puente, pero allá están movilizados los compañeros y las compañeras de la Universidad Nacional de Río Negro. Los cortes, que si bien son para visibilizar el reclamo, no queremos tampoco molestar a los trabajadores y a las trabajadoras, a las personas que van a buscar a sus hijos al colegio y sacarlos de su rutina cotidiana, sino visibilizar. Por eso, si ustedes pueden observar y la cámara puede mostrar, son cortes intermitentes, es decir, que la gente puede ir pasando y vamos cortando un sector y otro del puente. Entonces, la idea es también realizar una volanteada para que la gente se informe y sepa cuál es la situación que está pasando las universidades a nivel nacional. Y vemos también mucho acompañamiento, ¿no?, de los automovilistas que tocan la bocina. Sí, por suerte la sociedad creo que se manifiesta favorablemente con este reclamo. Creo que es una lucha histórica que ha dado el pueblo en las calles para obtener lo que es
es la educación gratuita, laica y de calidad. Entonces, lamentablemente estamos ante un gobierno que está comandado por los ricos, diagramado por los ricos y que gobierna a favor de una minoría. Entonces, lo que vemos acá no es, si se quiere, una medida que sea neutral o sin intención, sino un plan sistemático para financiar las universidades. El mayor sueño del macrismo es hacer universidades privadas que solamente las personas acomodadas pueden pagar. Si nos vamos al ejemplo del modelo chileno, al modelo americano, las personas que pueden estudiar tienen que pagar un canon de $200,000. Entonces yo me hago la pregunta y la pregunta que se tiene que hacer la sociedad, ¿quiénes van a ser los que pueden estudiar con esos aranceles universitarios? Y otro sector que estuvo movilizado durante esta semana y lo viene haciendo desde semanas anteriores son los estudiantes secundarios de aquí de Viedma a partir de las condiciones edilicias de muchos establecimientos educativos de nuestra ciudad. Hay por lo menos tres hechos que han sobresalido en el último tiempo. Uno de ellos tiene que ver con la presencia de ratas y de cucarachas en el CEM 141 del barrio San Martín y otros hechos aún más graves. Una explosión de un calefactor en el CEM número 18 de nuestra ciudad y la explosión de otro calefactor en otra de las aulas de la escuela secundaria de San Javier, la localidad cercana a nuestra ciudad. A partir de esto, los estudiantes se han movilizado y tuvieron una concentración frente a las puertas del Ministerio de Educación de la provincia en esta semana para reclamar condiciones dignas para ir a la escuela. Lo que ella nos propuso fue que el lunes llegue a cada escuela, a cada centro de estudiantes, un plan de trabajo y que nosotros podamos hacer un seguimiento para que todos los problemas que esté teniendo en cuanto al edificio se puedan arreglar y programar las que sean más a largo plazo. Así que nada, nosotros estamos bastante conformes, aunque bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir todo esto para que se pueda cumplir de verdad. Recién decías que dabas un detalle de lo que va a pasar en el 18, en el 141 también, el 146. En el 18 lo que van a hacer es, bueno, si hoy Camusi da el ok, se limpiaría la escuela a la tarde y el lunes podríamos retomar las clases. Todavía no se sabe con exactitud si eso va a ocurrir o no, pero bueno, al parecer ya están bastante dadas las condiciones. ¿Y en el caso del 141 van a trabajar el fin de semana también? Sí, se suspenden las clases para el 154 y el fin de semana se supone que van a poder trabajar y fumigar como corresponde. La mesa técnica a la que hacía referencia, ¿en qué consiste? Nos vamos a reunir los representantes de cada escuela para poder hacer el seguimiento de todos los arreglos. Eso es lo que vamos a hacer con la mesa técnica y poder debatir y estar comunicados tanto entre escuelas como con el consejo. ¿Y los estudiantes van a participar de esa revisión que van a hacer de las escuelas? Cuando van los técnicos a revisar, se llevó a la conclusión de que un representante de la escuela, sea centro estudiante o alumno, esté también en el recorrido para poder escuchar y ver con el técnico todos los problemas o las cosas que nos van a solucionar. ¿Y qué escuelas entrarían en ese relevamiento? ¿Las que están acá presentes? Las que están acá presentes y nos vamos a comunicar con las que hoy no han podido venir para que también puedan participar y nos podamos empezar a comunicar. Y otro de los hechos importantes de esta semana ha sido la adquisición por parte de la provincia de Río Negro de una nueva locomotora para el tren patagónico. Hubo un recibimiento de esa locomotora que llegó desde Capital Federal hasta aquí, hasta Viedma, sobre las vías. Y se realizó un acto en la estación de trenes de esta capital. Allí tuvimos la posibilidad de conversar con el gobernador de la provincia, Alberto Bretilneck,
a quién se le consultó puntualmente por la situación que atraviesa el país, luego de que la semana pasada el dólar llegara a 40 pesos, las medidas que anunció el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, en conferencia de prensa el lunes. Y esta es la reflexión que hace Alberto Valentiné, considerando de que desconoce cuál es el plan económico del gobierno nacional. Yo creo que hay medidas que todavía están faltando y medidas que todavía falta contar. Por ejemplo, en un país con el peso logístico enorme como tiene la Argentina, en una situación como la actual, y yo creo que es un error importante, la liberalización de los precios de los combustibles tal cual está sucediendo. Es decir, porque uno no puede pasar al surtidor los movimientos y las alzas del petróleo o los movimientos y las alzas del dólar semana a semana. Es decir, no hay economía que aguante en un país como la Argentina sin tomar algún tipo de medida. Entonces, por ahí puede ser que, o lo más probable es que el gobierno sea demasiado liberal en su concepción ideológica económica, y yo creo que este país no da para ser tan liberales en esta situación de crisis que estamos viviendo. Creo que el gobierno ha tenido planes económicos anteriormente que le han fracasado, por eso estamos donde estamos. Lo que me parece que ahora se necesita es contar, mostrar y accionar de un proyecto económico y un plan económico que no sea consecuencia de la coyuntura. Es decir, que no sea porque hubo que levantar las tasas al 60% o que no sea porque el dólar se disparó X porcentaje, sino que sea de cuáles son los fundamentos. ¿Qué me parece a mí? Que si el acuerdo con el Fondo Monetario tiene visos de positividad ahora esta semana y logramos sancionar el presupuesto entre los gobernadores y el Estado Nacional antes de fin de año, bueno, podríamos estar en presencia de reglas económicas para el año que viene. Si esto es un plan, y mire, no sé, lo que sí creo que con un paraguas internacional como es el Fondo Monetario, con un presupuesto construido por todos los gobernantes del país, podríamos decirle que estamos en víspera de algo parecido a un plan. Ahora, después, el gobierno tiene que garantizar que ese plan se cumpla. Hemos llegado al final de esta primera parte del Resaltador. Luego de algunos avisos, vamos a compartir la entrevista con Lorena Alan, referente de la CETEP.